invitamos desde aquí a todos los amiguitos, para que cuando lleguemos no tengan un lechoncito. Hoy me toca a mí, estoy de taponero porque Raúl es un hombre que tiene tantas cosas, un hombre tan inquieto que siempre anda buscando cosas mejores para el programa y anda por ahí, me llamó, voy en camino, arranca tú, Vasily, que tú eres el que sabe. Digo, bueno, vamos a hacer esto. Nosotros siempre estamos tratando de que todo el espacio sea lleno de alegría, que usted pueda disfrutarlo, que en la casa nadie se sienta aburrido, porque esa es la intención. Y con Raúl Grisanti eso se llena 100%. Nosotros siempre estamos tratando de buscarle la forma al asunto. Y hoy yo quise ir a entrevistar a un amigo que necesita de nosotros, un amigo que siempre ha estado ahí, que nos respalda, que nos quiere, que quiere a Raúl. Y hoy yo me atreví y fui a su casa, pero de allá salimos corriendo y vinimos al canal porque él ya comenzó de nuevo a estar en lo que le gusta. Ustedes saben que Nelson Javier es un problema. Vamos a ver lo que dijo Nelson Javier de mi amigo y de mi hermano Raúl Grisanti. Vamos a ver. Sí, buenas noches. Para mí es un placer y siempre una deferencia poder hablar con Nelson Javier, mi hermano. Para sí es Raúl Grisanti. La gente siempre me pregunta en la calle, Vasily, Nelson, ¿y qué mejor que él para que explique? Un fajador. Mírenlo aquí en el estudio. Abregar a su programa, a su territorio, sí, en ese asunto. Nelson, brevemente, ¿cómo está marchando el asunto? Bien, bien, bien. No es fácil. Esto es un día a día. Esto es una lucha constante, un momentito, es una lucha constante y el esfuerzo es lo que vale. Y darle gracias a Dios por todo, porque uno está vivo y tiene la mente bien y puede hablar, que es lo que yo sé hacer y por lo que Dios me ha bendecido. Levantado de las 6 de la mañana, neceando, porque esto era un carpetón. A las 7 de la calle. Fue un lío. A las 7. Ahora en el programa, esta noche, en la noche. Así es, así es. Y la oficina, ¿sabes? Que hay otros programas, como casi a las 12, que está con los candidatos, hice una pausa de un mes y retomo ahora otra vez los candidatos. Y nada, el show de Nelson, que es mi casa, que es mi familia aquí en Canal 25, que tengo que dar la cara por el mismo. Y todo esto tratando de hacer las cosas como Dios manda. ¿Restableciendo el aspecto de la salud está bien? Es regular, pero por lo menos no tiene la bendición de estar aquí y ver su gente y hacer las cosas como Dios manda. Un saludito a toda la gente de Cita Raúl y Santi. A Raúl. Raúl es mío. Tú sabes que Raúl es de los perros que yo quiero. Ya. Ya, lo queremos los dos. Lo queremos. Ya me sabes. Te quiero, Raúl, y la gente te ve mucho, mucho, mucho cariño para ti. Un abrazo bien fuerte y tú sabes, siempre eternamente agradecido de tu amor y tu amistad. Para así es Raúl y Santi, Federico Vasily y Nelson Javier, dos hermanos. No hay más nada que decir. Ya ustedes vieron cómo es el asunto, eso es practicando, eso es buscando la vuelta, porque ustedes saben que este espacio es una cosa impresionante y toda la gente en los barrios nos llama todos los días, todo el mundo me pregunta, Vasily, ¿cuándo tú me vas a traer a Raúl? Digo, Raúl es de ustedes porque Raúl anda ahí todos los días y por eso lo voy a presentar ahora, ese es el mejor salsero que hay en este país, coge ahí, dale para allá. Coge ahí. Dale para acá. Salsero. ¡Súbelo! Se me hace tarde, corazón, para esperarte. Pues en tu vida yo no soy tan relevante. No te interesa en realidad que yo te extrañe. Sin embargo, tú eres aparte del montón. Eres un ángel, eres el daño irreparable. Eres la cárcel. Tú eres mi error más importante. Yo solo quiero que comprendas que amaré con muchas fuerzas, que amaré también a medias y que amaré hasta con torpeza. Y como todo hombre en la tierra, amaré con la cabeza, amaré con tantas ganas, pero nunca como a ti, que te amé con el alma. Y así lo dudas. Se me hace tarde porque estás
en otra parte, con otros ojos que no dejan de mirarte, con otras manos que no dejan de adorarte. Yo solo quiero que comprendas que amaré con muchas fuerzas, que amaré también a medias y que amaré hasta con torpeza. Y como todo hombre en la tierra, amaré con la cabeza, amaré con tantas ganas, pero nunca como a ti, que te amé con el alma. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda fuerza. Que te amaré, que te amaré, que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda el alma. Que te amaré, que te amaré, que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que yo te amaré con toda fuerza. Aplaudan. Sí, señor, sí, señor, sí. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Hace más de 40 años, en la cooperativa Mamoncito hemos estado cerca de ti. Nos mueve dar crédito a tus sueños y contribuir a impulsar el desarrollo del país. Hemos creado una plataforma de servicios para dar respuesta a nuestros socios. Junto a todos aquellos que piensan en grande, nos inspiras confianza. Ven, deposita tus sueños aquí. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Estoy en la Escuela Libertad de Bonao, en quinto grado. Estoy muy agradecida por mi escuela. Está muy hermosa, limpia y bella. Me siento contento por la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos y por el equipo de trabajo que tenemos en nuestro centro. Le doy las gracias a la TAM Extendida, ya que puedo salir a trabajar y dejarlo en muy buenas manos. Soy una maestra entregada a mi trabajo. Lo hago con dedicación, pasión y empeño para que mis alumnos en el mañana sean niños de bien. Los maestros están muy contentos, la comunidad está muy feliz por esta gran gestión que ha venido haciendo nuestro Ministerio de Educación.
Ellos regresaron a tiempo a su jornada escolar con la remodelación de sus espacios. Trabajamos por el futuro de nuestros niños. Trabajamos por el futuro de nuestro país. Ministerio de Educación. Óptica Conde Visión. Óptica Conde Visión. Señores, qué cosa más chula. Óptica Conde Visión es la diferencia de todas las ópticas del país. Está en la capital, Arroyo Hondo, Coral Mall, La Vega, Plaza Luperón, Santiago y Moca. Óptica Conde Visión. Para ver bien, es Óptica Conde Visión. Eso se lo digo yo, Raúl Grisanti. COP Médica cumple su 55 aniversario y para celebrarlo te trae la fantástica rifa Gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad. Por cada 500 pesos que deposites en aportaciones, recibes un boleto con el que podrías ganar fabulosos premios. Televisores, microondas, neveras, estufas. Ya sabes, en COP Médica gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad en su 55 aniversario. Acércate a una de nuestras sucursales en todo el territorio nacional y participa en esta rifa desde mayo hasta noviembre. COP Médica, protegiendo tu futuro. Estos dos vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿me? ¿Cómo tú te metiste por aquí? Mira qué país tan lindo, compadre. Mira. ¡Para adelanta! ¡Párate a esos cocos, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... ¡Señores, adelante! A la hora de viajar, si vive de Los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Una ciudad que inspira el arte con emoción, con sus hermosos murales llena en la imaginación. Y yo te veo el mío, mi amor. A ver, Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Y hay ricas arenas del Caribe pa' gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad del corazón. Santiago está lindo, vamos a Santiago. Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago. Que sepa que tiene orégano. La República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados, bellas playas, ríos y montañas, y una rent-a-car. VIH Rent-a-Car sigue siendo la más cómoda, segura y confiable rent-a-car de República Dominicana, con los mejores precios y servicios. Son 10 dígitos y 3 segundos para llegar. 809-247-4808. Visite ahora nuestra página web, vihrentacar.com. Para llegar a cualquier lugar, VIH Rent-a-Car. Casa Mobel, el confort hecho realidad. Casa Mobel, para sentirte en confort total, tanto en el campo como en la ciudad. Casa Mobel, 40 años en el mercado Santo Domingo y Santiago. Casa Mobel, visítelo y recordarás mi consejo. Casa Mobel. Yeah.
Navidad. Señores, estamos en tiempo navideños y nos sentimos felices. Si usted me oye un poquito así, cacho haciendo gofio. ¿Se acuerda cuando usted comía gofio? Y usted tenía un enemigo en el colegio y decía, gofio. Y lo inundaba de cara a cara y tenía tú que correr el patio entero porque siempre solo hacía un tigre más grande que tú. Mira, señores, yo quiero hacerle un saludo a una de las admiradoras más grandes que tenemos nosotros. Tenemos un pueblo que nos ama, que nos quiere. Cada vez que venimos aquí estamos contentísimos porque definitivamente hay muchísimos comentarios sobre este programa. Y no lo digo por decir, es que nos los expresan en diferentes lugares que estamos públicos aquí, en Santiago, en la capital, en San Francisco de Macorís. Hemos estado por todos esos sitios últimamente y ese fenómeno se está dando. Miren, me estaban preguntando para ustedes colocar ahora en Navidad. Llamen al 829-404-5552. 829-404-5552. Pero antes de, quería decir que nuestra gran admiradora se llama Milagros Rivas Tolentino. Milagros, I love you. Hay naricita, hay orejita. Viste, I love you. Hay naricita, hay orejita para ti. Te queremos. El equipo completo te manda un besote y un abrazote. Y si eres casado, a tu marido le damos la mano. Que decía ahí. Bueno, señores, quiero agradecer también por el trabajo que nos hizo de este hermoso póster. ¿Cómo se llama? Sí, está bien puesto, ¿no? Sí, claro. Sí. A nuestro querido, a la gente de BTM Industrial. BTM Industrial en Cuesta Colorada con el teléfono 809-575-6212. Repito, 809-575-6212. BTM Industrial son únicos, son buenísimos. Así que ya lo saben. También, para las contrataciones más importantes, para tener un buen sonido en sus fiestas, grande, pequeña, como usted la quiera, lo que usted quiera, lo que usted desee, nosotros se lo vamos a dar simplemente llamando al doctor Tilo, DJ Dr. Tilo, al 809-757-3235. Repito, 809-757-3235. Me preguntaban. Ya mañana con el apoyo de Basilis vamos a sacar mi comercial también y otras cositas que me estaban preguntando. Pero si quieren contratar a los servicios de un caballero, es el 829-404-5552. 829-404-5552. Me preguntaban que si podíamos animar, claro, podemos animar su fiesta de Navidad. Lo hacemos totalmente diferente a muchos. Le podríamos decir, simplemente usted se pone en contacto con nosotros. Uno me llamó y me dijo, no, hay que pagar una millonada. No, venga, para todo hay precio y nos vamos a sentir muy bien. Yo no soy un abusador del precio, tampoco que voy a decir que digo que bruto, que mal están pagando. Pero vamos a estar en lo correcto, que todo el mundo salga bien, que se sientan bien y cómodo. Señores, esto es Así es Raúl Grisanti, yo soy Raúl Grisanti, tenemos muchísimos comentarios ahora. Mañana, Ilcita, nuestra productora, la paró ahí para que escuche. Nuestra productora nos prometió que mañana vienen los adornos de Navidad. Mándale un fuerte aplauso a Isita. Bien, bien. Para que todo bien, el mundo sepa. Isita, así que ya tú sabes. Bien. Sí, señor, eso es. Dale, vaya, Chivo, súbelo. Las mejores. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro, sí. Señores, ahí tenemos la leyenda Federico Basilis, que tenemos muchísimos comentarios, porque hoy estamos en chisme. Sí, hay muchos chicos. Basilis. Tenemos muchas cosas. No sé si en qué orden tú lo tienes ahí, pero yo vi muchísimas cosas. Vi una actitud extraordinaria de un gran estadista a otro gran estadista. Sí. Porque hay que reconocer lo que es así. Sí. Saben todo el mundo que murió el padre del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y la presencia de este señor, digo este señor con respeto y admiración, el doctor Leonel Fernández, que fue a darle el pésame. Sí, sí. Basilis, tú como periodista, ¿cómo tú miras eso junto al pueblo? Porque todo el mundo, y que no vayan a pensar que fue por nada, porque él no tenía que buscar nada, ya eso está todo dicho, lo que es políticamente hablando. Ahora, el amigo de 35, 40 años, ahí estuvo presente en el momento que tenía que estar. Así que yo te dejo esa parte ahí, mi querido Basilis. Sí, primero la grandeza política, tenemos por ahí las imágenes del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ahora presidente de la Fuerza
ahí la del tiene, pueblo, una grandeza entre dos líderes importantes. Exacto. Primero, Leonel Fernández no se iba a aparecer ahí si no había el consentimiento del presidente. Ah, mira, esa parte yo no la sabía, Basili. Sí, sí, por, claro, porque el protocolo establece eso. Ah, ejemplo, mira, yo no sabía. Usted no se aparece. De que aquí estoy yo con un grupo de dirigentes de que de un exestadista de su padre. Mira, tiene que obligatoriamente el protocolo. Protocolarmente. Claro que sí, el protocolo eso de la presidencia, que controla todo el que va a saludar al presidente. Inclusive, hay imágenes de que hay una fila y el presidente que le hace con la mano, pase a sacar. El mismo presidente. Ah, mira, yo no porque sabía. Sí, hay un protocolo. Esa conversación, ese tiempo que hubo ahí. Ahora, la grandeza de esos dos políticos, ahí se demostró, y por eso yo siempre he dicho que el PLD no se suicida, ahí se demostró que por encima del aspecto político, Raúl, está la personalidad, está sí, el apoyo, está la amistad, está la grandeza de los políticos. Ustedes duraron casi 10 minutos conversando. Basili, ahí. Y esa actitud de doña Candy es un amor de ser humano. No, no, ¿eh? Porque, mira, yo me quito el sombrero. Sí, pero aparte de eso, Leonel Fernández fue con su estructura política. Exacto. Pero tú viste a doña Candy, como siempre usted estuvo agarrado de la cosa así. Doña Candy, yo la bendigo, es un ser humano extraordinario. Además, porque ahí no está el político, ahí está el amigo. El ser humano. Ahí está la persona, ahí sí está Leonel Fernández. Sí. Entonces, lo más importante, observa los dos comunicándose directamente. Sí, sí. Y la esposa del presidente, agarrado de la mano de Leonel Fernández, como un... un apoyo, queremos, un apoyo moral, te queremos. Estamos y recibimos eso con toda la grandeza y toda la gallardía. Y todo el mundo en atención, claro, de escucha. Además, ¿tú lo estás viendo? Ahí nadie está hablando nada, solamente sí, el presidente Danilo Medina y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Y se nota la deferencia entre ambos. Sí, sí, sí. Se nota. Porque tú estás observando que el presidente Danilo Medina le está poniendo atención. 100%. Atención a lo que el doctor Leonel Fernández está hablando. No, y Leonel Fernández, sí, él cuando está hablando. Claro que sí. Y me imagino por el momento tan difícil, uh-huh, en todo este proceso de la primaria, el sí, distanciamiento, que encontrarse de repente los dos ahí se veían los ojos los dos. Que los tenía, amigos, que tenían que ser cuatro dos amigos, meses que no se hablaban. Sí, porque tenían tiempo que no se sí, hablaban. Los dos amigos. Y observa al doctor Leonel Fernández cuando el presidente está hablando, y observa cuando el Leonel Fernández está hablando cómo el presidente le pone atención. Eso es cierto. Y ahí, en ese encuentro que tú estás viendo la esposa. ¿Sabes una cosa que me gustó? Leonel Fernández todo el tiempo mirándolo siempre frente. Se miraron de dos frente. Dos personas que saben que son amigos, exacto, en el fondo. Exacto. Que saben que pueden haber algunas diferencias políticas, pero saben que en el fondo ellos dos son los dos líderes del país. Bien, Basili, tenemos muchísimas cosas, sí, así que tenemos sí, que seguir dando información al país. Sí. Tú tienes muchísimas cosas que se dieron. Mira, hoy ocurrió, ¿no?, un incidente. Tú sabes que nosotros los lunes siempre vamos a la policía, pero al ser día de fiesta, fuimos hoy martes. Siempre vamos donde el coronel Juan Guzmán Badía, sí, quien es la persona que nos atiende, y después pasamos donde el general Pablo de Jesús Dipré, porque siempre conversamos de cosas periodísticas, lo que pasa. Y hoy llegó el momento de que traían unos jóvenes apresados que están involucrados en diferentes problemas con la justicia. Y nosotros los reporteros siempre estamos ahí porque cuando viene el vehículo llega, entonces esos jóvenes que llegan ahí, desde que vieron que los camarógrafos y los reporteros estábamos ahí, inmediatamente lo apiaron. También pronto le volaron arriba a los camarógrafos, le volaron arriba a dos camarógrafos. O sea, ¿los presos? Sí, claro que sí. Y eso, que están esposados. ¿Y cómo fue que los policías lo tenían agarrado? No, porque tú tienes que entender que los policías lo bajan y vienen esposados entre uno y otro. Y ese se abalanzó arriba de dos reporteros importantes de aquí de Santiago, uh-huh, y queremos que lo repitan de nuevo para que la gente vea cómo pasó. Y entonces quiero dar un voto. Se apea, sí, él ve que el muchacho se apea, míralo ahí. Se manda directamente, le vuela arriba a ese reportero que está ahí, míralo ahí, mira. Le da una patada y al otro le vuela arriba también, a los dos que están ahí. Y eso que él tomó la iniciativa, porque los otros tres estaban esposados con él y también iban a hacer lo mismo. ¿Y él por qué lo tienen detenido? No, esos son de los que están en el proceso de investigación con lo que está pasando en Santiago, los crímenes que han pasado, las muertes que han pasado. Entonces andan detrás de todo el que tiene ficha, de todo el que tiene problemas. Okay. Y esos cinco lo trajeron ahí, ya tuviste lo que pasó. Ahora, quiero dar como algo importante decirlo. El coronel Juan Guzmán Badía, tan pronto se enteró de que eso ocurrió,
fue directamente al Departamento de Homicidio y de Investigación y le llamó la atención a los oficiales diciéndole que si maltrataban a un periodista de lo que cubrían las fuentes del Comando Cibao Central, que iban a tomar medidas sobre eso. Tenemos que ser justos, porque se puede pensar que, bueno, le dieron los golpes, le entraron a patar a los reporteros y todo se quedó así. No, tenemos que ser justos. Inclusive, el general Pablo de Jesús Dispré también tiene conocimiento. No, y no se espera menos de, no, esa, no, no, de esas dos personas. No. Y nosotros, Badía y Dispré, son personas muy verticales. ¿Qué queremos decirle a nuestros reporteros? Que no confiemos. Si ese joven que está ahí con la cámara estuviera atento, él no es que no le vuele arriba. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Exactamente. Sí. No es que no le vuele arriba, pero tú te logras defender. Actualmente hay que tener mucho cuidado. Claro que sí, porque cualquiera le coge con un reportero, le coge con un periodista. Pero que sea el trabajo de ustedes. Pero tú sabes, Raúl, que yo te vivo diciendo que a mí me vocean, ahí va el chimoso. Ahí van los chimosos eso, porque aquí hay gente que no soporta lo que uno hace. Ya. Primero, cómo uno enfrenta las cosas. Segundo, cómo uno dice las cosas. Ya. Y tú puedes observar cómo pasó eso. Pero estoy hablando esposado. Imagínate, Raúl, si no tuviera esposado. Imagínate, Raúl, si la situación no en esas condiciones, que el reo viniera y lo trajeran detenido, como muchas veces que son de confianza, que lo traen. Imagínate que en vez de estar esposado los cuatro o los cinco que van ahí, imagínate que fuera simple y llanamente que estuvieran ahí y que esos reporteros estuvieran ahí, porque nosotros, ejemplo, en ese caso, porque pasó de repente, pero uno tiene el derecho a defenderse. Ejemplo, a cualquiera que te vuelve una gente arriba y que venga de repente a pasarse de contento, luego uno tiene también, porque uno es reportero, pero también uno es el ser humano. Ya. Uno es el periodista. Basilio, tenemos otras noticias ahí que sí, también tenemos. Ahí. Hay una comunidad que se llama El Hoyazo, en Pedro García. Espérate. Sí. Yo sé que tú, de que yo te dijera eso, yo sé que tú. Espérate, Basilio. Sí, voy. Yo creo que eres tú que te inventas eso. No. ¿Cómo se llama El Hoyazo? No, esa comunidad está Basilio, en Pedro mírame García. La cara. Se llama El Hoyazo. ¿Pero por qué tú te tienes que reír? El Hoyazo de Pedro García. Eso suena como una... Sí, suena erótico, suena... ¿Pero qué? Sí. Ah, porque de que a ti te hablan de El Hoyazo. Tú me estás... Y no quiero dañarlo. Desde que a ti te dicen, oye, vete para El Hoyazo. Pero realmente, hablando en un tono más serio, esa comunidad tiene más de 30 años solicitando la construcción de su carretera. Los funcionarios de Santiago, y voy a hablar con nombre, Fernando Rosa, inclusive nos mandó a la comunidad el video, pero entendía que no teníamos que ponerlo porque no era la intención. Fernando Rosa fue hace casi un año y le prometió que el presidente de la República había dado la autorización y la orden de iniciar la construcción de 5 kilómetros. 5 kilómetros que tiene esa carretera. Esa es la carretera que comunica a Los Hoyazos de Pedro García con la carretera turística. Sí. Con la carretera turística. A los Hoyazos de Pedro García, con la carretera turística. Oye, ahora, los vehículos 4x4 no suben por ella. ¿Por qué? Porque no pueden subir, porque la carretera se ha comido bastante. Está muy grande. Y hay un hoyo tan grande. Hay un hoyo muy grande. Y entonces, la comunidad, nosotros vamos a estar el próximo fin de semana, porque las juntas de vecinos no encuentran medios para que lo puedan ayudar, y nosotros vamos a ir de este sábado, el otro sábado, ya. Vamos a ir para entrevistar a la junta de vecinos, para entrevistar a la van a arreglar eso, tú verás que le van a arreglar eso. Y aportar lo que ¿qué nosotros tiene que ver con eso, así? Lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es que tiene que ver con eso para arreglar esa parte? Obras públicas, el okay. PSOE, y principalmente, como Gonzalo ahora es el candidato presidencial. Ajá. Y es el ministro de Obras Públicas todavía. Necesita esos votos de Los Hoyazos. Que puede ir a Los Hoyazos. Para que no se queden en Los Hoyazos. Y ayudar, sí, esa gente, para que no se queden con ese hoyo hecho. Sí. De esa manera. Sí. Y que puedan realmente reestructurarle lo que tiene que ver reconstruirle su carretera. Basilis. Dime, ¿quién tú crees que está ganando ahora? ¿En qué aspecto, señor? ¿En qué? Tú eres muy inteligente. ¿En qué aspecto tú me estás preguntando? Sí. ¿En qué aspecto tú me estás preguntando? Dime, ¿cómo tú crees que nosotros, cómo tú crees que estamos nosotros? ¿Cómo tú ves esta situación de los partidos ahora? Mira, Raúl, la situación política del país... ¿Habrá una segunda vuelta por lo que tú ves? Sí, claro que sí. Ok. Oye, ¿por qué, Raúl? Porque ahora tú no tienes ni un PRD, ni un PRM, ni un Partido Reformista, ni un PLD aparte. Ahora se puso de moda que el Partido Reformista puede apoyar al PLD. Ajá. Que el PLD puede apoyar al PRM, que el PRM puede apoyar al Partido Reformista. Y se están haciendo ejemplo. En Bonao,
el PRM está apoyando y el PLD, la Fuerza del Pueblo, está apoyando al Torito como candidato a senador. ¿Quién, quién? Sí, claro. Oye, el PRM es el que lleva como candidato al Torito embonado como senador. Pero Leonel Fernández vino y le dio el apoyo al Torito en los acuerdos que están haciendo. No me digas. Claro que sí. Y eso está pasando en todo el país. Por ejemplo, aquí en Santiago está muy interesante. Oye, ¿por qué? Papito Cruz, que es del Partido Reformista. Ajá. Y la estructura del Partido Reformista que dirige Quique Antún aquí. Están negociando con el PRM para apoyarse en ambas partes. Pero usted me habló algo se van a apoyar para diputados. Usted me habló algo que está pasando en mi pueblo. Sí, su pueblo está más interesante todavía. Montecristi. Porque su pueblo está tan interesante. Oiga, ¿por qué? Porque la agrupación Juntos Podemos, que son 14 partidos pequeños que se han aglomerado, también el BIS y también la Fuerza del Pueblo, se están poniendo de acuerdo para llevarlo, en el caso suyo, a usted como candidato. Me van a llevar, sí. A usted como candidato a senador y a otros como candidato a síndico. Por ejemplo, el síndico. Sí, porque el que está ya cree como que ya yo me retiré. Sí, pero ahora que venimos duros. El síndico de Montecristi renunció al partido. ¿Qué? Sí, renunció al partido. Mandó una carta diciendo. ¿Que era del PRD, no? Del PRD. Mandó una carta diciéndole a Miguel Vargas que renunciaba. ¿Y apoyando a quién? Que muchas gracias. Ah, ahí vienen los acuerdos. ¿Cómo fue? Ahí vienen los acuerdos. Si usted renuncia del PRD, ¿para dónde usted va? En Montecristi usted tiene que irse con dos fuerzas. Sí. O se va con el PRM o se va con Leonel. Con Leonel Fernández, con la Fuerza del Pueblo. O sea, porque son las dos fuerzas que están batallando. Sí. Ahora, usted no puede ocultar que venga la estructura de Danilo y se le meta por abajo. ¿Cómo que venga? Y llegue a unos acuerdos económicos y te diga, mira, tú te quedas como síndico. Si tú ganas con nosotros como síndico, te vamos a dar todo el dinero para que tú repares el Montecristi, todo ese tipo de cosas. Pero ahora, puede venir que el PRM y la fuerza me pueden apoyar. Mira, pero justamente aquí en Santiago, ahora en Santiago nadie está seguro. ¿Cómo? Oiga, ¿por qué? Las negociaciones del PRM con Eduardo Estrella, de Dominicano por el Cambio, de Eduardo Estrella ahí como senador y Luis Abinader como candidato a presidente, e hizo que a Daniel Rivera, que era un candidato potable, lo sacaran. No. Claro que sí. Ah, pues usted tenía razón cuando usted decía eso. Las negociaciones. Y él parece que se lo presentía porque se mantuvo un poquito al margen de eso. Sí, pero ¿usted sabe por qué? Porque Eduardo Estrella es el único que puede enfrentar directamente él y Daniel a Julio César Valentín. Oh, ya. Porque desde que comience, escríbalo hoy, desde que comience ese proceso político de enfrentamiento, ¿qué le van a hacer a Julio César Valentín? Sí. Le van a sacar todo eso que él tiene por ahí. Porque Eduardo Estrella no tiene nada. Eduardo Estrella se ha vendido toda su vida, un hombre serio, un hombre de respeto, un hombre que ha pasado por el Estado, como él lo dice públicamente, y nunca se ha manchado. Y ustedes saben que Valentín estaba involucrado en un escándalo que anda ahí. Ahorita, pero no le probaron nada. No, pero eso no quita que la campaña sea en base a eso. No es porque aquí a ti te pueden acusar de cualquier cosa que tú no has hecho. Pero lo que más usted conoce aquí, porque usted conoce eso muy grande. Aquí lo que más es campaña sucia. Aquí lo que más es campaña pero sucia. Pero para todo. Pero para todo. Y te levantó en la calumnia. Pero a Peña Gómez le hicieron la campaña sucia hasta que se murió. Ya, me están diciendo así que ya te sí, queda mucha noticia. Sigue el proceso político de Santiago. Mucha gente critica a José Enrique Sué, que hizo una negociación media rara al aceptar una diputación, un hombre que si salía en este proceso que va como candidato a alcalde por cualquier movimiento, ya. daba pelea. Ya. Bueno, señores, esto es Así es Raúl Grisanti. No se muevan, que hay más canciones, como ahora mismo que le voy a cantar una para todos ustedes. Le voy a cantar una preciosa. Se llama, esta canción, déjame eso ahí, me voy a sentar ahí, Basilio. Ah, ok. Me voy a sentar ahí porque esta canción se llama, ¿cómo que se llama? Es nuevecita. Y me la escribió Pamel también, el mismo que escribió Se Me Hace Tarde. Así que yo le voy a cantar esta canción. Si todavía me ama. ¿Cómo es? Si todavía me ama. Oye, esta canción que le va a gustar. Señor director Chino, dele para allá. A mí me ha dado por pensarte, por llorarte y extrañarte, y las fuerzas que me quedan son solo para buscarte. Me pasa que por las noches no soy más que un disparate, que yo no soy más que un trapo, y es por la falta que me haces. Tu recuerdo me maltrata, me consume, me dispara,
y no falle en atinarle justo al centro de mi alma. Si a ti esto no te afecta y que andas acompañada, sin embargo a mí me duele que él sea el dueño de tus ganas. Este dolor sé que solo se cura contigo, amor. Este castigo ha empezado a convertirse en una obsesión. Yo no aguanto un día más, mándame una señal, dame solo una esperanza, dame un chance, una mirada. No tardes en responder, que me muero por saber si tú todavía me amas. Todos me tildan de loco, de pendejo y masoquista, porque lo único que has hecho es acabar con mi vida. A mí que no me aconsejen, que me dejen ya tranquilo, que si muero en este abismo es porque yo lo he decidido. Este dolor sé que solo se cura contigo. Este castigo ha empezado a convertirse en una obsesión. Yo no aguanto un día más, mándame una señal, dame solo una esperanza, dame un chance, una mirada. No tardes en responder, que me muero por saber ese que te acompaña, complaciéndote en la cama. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Estoy en la Escuela Libertad de Bonao, en quinto grado. Estoy muy agradecida por mi escuela. Está muy hermosa, limpia y bella. Me siento contento con la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos y por el equipo de trabajo que tenemos en nuestro centro. Le doy las gracias a la tan descendida, ya que puedo salir a trabajar y dejarlo en muy buenas manos. Soy una maestra entregada a mi trabajo. Lo hago con dedicación, pasión y empeño para que mis alumnos en el mañana sean niños de bien. Los maestros están muy contentos, la comunidad está muy feliz por esta gran gestión que ha venido haciendo nuestro Ministerio de Educación. Ellos regresaron a tiempo a su jornada escolar con la remodelación de sus espacios. Trabajamos por el futuro de nuestros niños. Trabajamos por el futuro de nuestro país. Ministerio de Educación. Hace más de 40 años, en la cooperativa Mamoncito hemos estado cerca de ti. Nos mueve dar crédito a tus sueños y contribuir a impulsar el desarrollo del país. Hemos creado una plataforma de servicios para dar respuesta a nuestros socios. Junto a todos aquellos que piensan en grande, nos inspiras confianza. Ven, deposita tus sueños aquí. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Estos dos vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao.
¿Tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿me? ¿Cómo tú te metiste por aquí? Mira qué país tan lindo, compadre. Mira. ¡Para adelanta! ¡Párate a su coco, ey, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... ¡Señores, adelante! A la hora de viajar, si vive de los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. COP Médica cumple su 55 aniversario y para celebrarlo te trae la fantástica rifa Gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad. Por cada 500 pesos que deposites en aportaciones, recibes un boleto con el que podrías ganar fabulosos premios. Televisores, microondas, neveras, estufas. Ya sabes, en COP Médica gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad en su 55 aniversario. Acércate a una de nuestras sucursales en todo el territorio nacional y participe en esta rifa desde mayo hasta noviembre. COP Médica, protegiendo tu futuro. Marcos y Villerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. La República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, bellas playas, ríos y montañas, y una Renta Car. VIH Renta Car sigue siendo la más cómoda, segura y confiable Renta Car de República Dominicana, con los mejores precios y servicios. Son 10 dígitos y 3 segundos para llegar. 809-247-4808. Visite ahora nuestra página web, vihrentacar.com. Para llegar a cualquier lugar, VIH Rentacar. Óptica Conde Visión, Óptica Conde Visión. Señores, qué cosa más chula. Óptica Conde Visión es la diferencia de todas las ópticas del país. Está en la capital, Arroyo Hondo, Coral Mall, La Vega, Plaza Luperón, Santiago y Moca. Óptica Conde Visión. Para ver bien, es Óptica Conde Visión. Eso se lo digo yo, Raúl Grisanti. Señores, la música de Navidad, qué cosa más lindo, de aquella época, definitivamente son los mejores. Señores, vamos a apoyar la Navidad. Ah, algo se me olvidaba. Basilis, tengo que jalar la oreja, y a la productora también hay que jalar la oreja. Basilis le habló, y yo, una idea de Basilis, nosotros visitar, por favor, háganme saber, llamen aquí, vamos a poner los teléfonos, el teléfono mío, no mío no, ah, pero ese mismo es, 829-404-5552, 829-404-5552, o el de Basilis, que es... 809-834-5987. ¿Para qué? Ya sabemos que hay muchos barrios que comenzaron, tienen sus adornos navideños. Sí. Xiomara, si tú me estás oyendo, que yo sé que tú eres de las pioneras en eso, Xiomara, mi querida Xiomarita, queremos ir allá y hacerle un trabajo desde ahí para que todo el mundo vea y visite sus barrios.
a través de la promoción que le vamos a hacer de todo corazón. Queremos ir ahí, que usted nos brinde un jengibre, ¿no es verdad? Alguna galletica, y si no la tienen, no nos den nada, nos dan las gracias y fuera. Pero por favor, queremos hacerlo porque no queremos que pase la Navidad, queremos hacer eso. Así que póngase en contacto con nosotros. Las Águilas están ganando. Qué dolor, qué pena para toda esa gente. Así que, señor director, vamos a poner el standing ahí para disfrutar del standing. Los Leones del Escogido tienen 13 ganados, 6 perdidos. Así que ya lo saben, los Toros están en segundo lugar con 12 ganados. Oye, han ganado como 7 u 8, si mal no recuerdo, los Toros que estaban allá abajo. Tienen 12 y 7 a un juego de diferencia. Y las Aguilitas que estaban por allá abajo, estamos aquí arriba otra vez ahora con 10 ganados. Y 9 perdidos en una racha ganadora de 3 juegos con el que vamos a ganar mañana. Así que ya lo saben, estamos a 3 juegos. Los Gigantes están a 4. Los Tigres del Licey, bien atrás, a 5. Y las Estrellas Orientales, los actuales. ¿Te gustó esa? Bien atrás. Sí, y las Estrellas Orientales, que son los campeones, que ahí sí te le molesta cuando ve que dice campeones, pero son los campeones este año. Están a 8 juegos del primer lugar. Así que, señores, mañana jugamos aquí contra Leones del Escogido. Así que a todos, ponche para acá, mi señor director. Todos vamos a disfrutar y vamos a apoyar. Mira, me mandó decir el doctor Adriano Valdés Russo, nuestro querido hermano, el médico y presidente de las Águilas, que está haciendo maravilla en el estadio, déjame decirte, poniendo el estadio lindísimo, sigue remozando el estadio todos los días más. E ir allá es un espectáculo. Las mujeres bailando, no solo las que están bailando aquí, sino también la que te llevan las ¿cómo le dicen aquí? Las güeras, ¿no? Que te dan bailando precioso. Me encanta y el estadio está lindísimo. Así que mañana temprano vamos a disfrutar de un gran partido contra Leones del Escogido. Tenemos que ganar a Leones del Escogido y también este fin de semana vamos a jugar también con el Licey, ¿no? En estos días. Creo que la capital, o es el otro. Creo que la capital jugamos ya. Este mes tenemos como 11 juegos aquí, ¿eh? Este mes de noviembre tenemos muchos juegos aquí en Santiago de los Caballeros. Así que todo el mundo, mañana para el Estadio Cibao, a vocear, porque yo voceo ahí. Dice él que vaya, que usted no está yendo, ¿eh? Si no, mándele la cosa esa que usted tiene de entrada gratis. Miren, sí, para contratación, animación, si usted quiere pasarla bien, 829-404-5552. En Navidad, háganlo, señores, porque estos muchachos tengo que darle doble sueldo. O damos presos. Miren, llamaron pidiéndome de nuevo esta canción. ¿Tengo que hacerla? Tengo que hacerlo otra vez de nuevo con la salsa que yo comencé y con esta canción. No se pueden quejar los muchachos de hoy. Nos vamos a despedir con esta canción. Vamos a escucharla enterita. Es en salsa, la misma que yo hice en bolero, la hice en salsa con el equipo, los músicos de la Chiquito Team Band. Así que ya lo van a saber, la digo, la van a escuchar. Espero que les guste. Así que buenas noches. Será hasta mañana. Ah, muy importante. Mañana tenemos un programazo con Carlos Cava, que es un experto en lo que es los carros, cuándo lo fundaron, de dónde vino, cuál fue el carro, por qué le pusieron ese nombre. Un experto, un joven experto de eso, Carlos Cava. Riega la voz, es el dueño de, ¿cómo se llama el negocio? Tuning Garage. Así que ya lo saben, mañana. Y tenemos una cantante que le va a fascinar, una cantante de feeling. Mañana tenemos un programa, como siempre, variado, ya que estamos en plena Navidad, mucha alegría aquí en Así Es. Raúl Grisanti, que se despide de esta manera. Buenas noches, quédense ahí para que disfruten esta salsita. Se me hace tarde, corazón, para esperarte, pues en tu vida yo no soy tan relevante. No te interesa en realidad que yo te extrañe. Sin embargo,
tú eres aparte del montón. Eres un ángel, eres el daño irreparable, eres la cárcel. Tú eres mi error más importante. Yo solo quiero que comprendas que amaré con muchas fuerzas, que amaré también a medias y que amaré hasta con torpeza. Y como todo hombre en la tierra, amaré con la cabeza, amaré con tantas ganas, pero nunca como a ti, que te amé con el alma. Y así lo dudas. Ay, se me hace tarde porque estás en otra parte, con otros ojos que no dejan de mirarte, con otras manos que no dejan de adorarte. Yo solo quiero que comprendas que amaré con muchas fuerzas, que amaré también a medias y que amaré hasta con torpeza. Y como todo hombre en la tierra, amaré con la cabeza, amaré con tantas ganas, pero nunca como a ti, que te amé con el alma. Que te amaré con toda calma. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda fuerza. Que te amaré, que te amaré, que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda el alma. Que te amaré, que te amaré, que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que te amaré con toda fuerza. Yo solo quiero que comprendas que yo te amaré con toda fuerza. Báilalo tú, que yo te veo. Que amaré también a medias y que amaré hasta con torpeza. Y como todo hombre en la tierra, amaré con la cabeza, amaré con tantas ganas, pero nunca como a ti, que te amé con el alma. Ajá.